Colados ha cambiado por Sport 890, la radio deportiva del Uruguay, disfrutando y viendo ya lo que es el Carnaval 2025. Y ahora, como que no quiere la cosa, nos meteremos en la movida de los conjuntos, los pases, los espectáculos, por dónde van, qué vienen, qué traen, llegadas más que nada en diferentes conjuntos y en diferentes categorías. Lepra. Antes de ponerle nombre propio a la cuestión, a ver, ¿no te da la impresión que estamos bastante cerca de la prueba de admisión y no hay la misma expectativa que otros años para con la prueba de admisión, aquella de la que en algún momento se habló de que era un concurso antes del concurso? Me da la impresión que no hay tanta efervescencia por lo que va a suceder a partir del 13 de noviembre en el Teatro de Verano, que definitivamente es un mojón fundamental para aquellos conjuntos que son parte, pues es la puerta de entrada, o no, al Carnaval 2025. Bien, yo creo que el disparador que utilizaste como para comenzar esta charla y el bloque es fundamental. ¿Por qué? Estamos cerca. No llegamos a 2 meses todavía, ¿no? O sea, estamos ahí, al borde. Y los conjuntos, de repente nosotros como estamos por fuera, lo viven así, porque van a competir para meterse en el Carnaval. Quiero claramente ir al Carnaval 2025 y a la prueba de admisión, al Carnaval 2024 y la prueba de admisión que se hizo en el 2023. Quedaron cupos vacíos por completar, ¿correcto? Categoría, sí, de categoría de comparsas. Humoristas. Y humoristas, ¿no? Bueno, yo creo que teniendo esa mirada, hoy acá abrimos, no vamos a abrir paraguas por los conjuntos, pero que los conjuntos sí tengan en a conciencia que están concursando para meterse a lo que ellos pretenden, que es el Carnaval 2025. Meterse en el concurso oficial. Entonces, no es como para llegar y decir, bueno, no, hacemos una pasadita, una vueltita y vemos qué pasa. Ah, pero creo que eso ya no sucede. Está bueno. Ni entonces el nivel la mostrado mirada en la prueba de admisión, más allá de lo que después devenga en lo que el jurado de turno decida, ya no es gente que se junta varias en una prueba. No, pero ¿qué pasa? No, ya lo dije el año pasado, no me voy a arrancar las vestiduras. Los humoristas del año pasado que tendrían que haber pasado fueron los Ruedas Flojas. No pasaron. Injustamente, pero no pasaron. Y estaban preparados y armados para participar del Carnaval 2024. Ahí también tiene que ver con una cuestión de que cómo se evalúa la prueba de admisión. Que me parece que en algún punto no solo se mira lo que se pone arriba del escenario, en ese fragmento de espectáculo que dista de lo que va a ser después, sino que también a veces hay una cuestión de proyección de lo que va a suceder con el resto del espectáculo que falta. Y ahí es donde empiezan a pesar algunos nombres, a pesar algunas trayectorias que no garantizan que lo que uno no ve en la prueba de admisión tenga el nivel de la prueba de admisión o incluso un nivel superior para tener. Hemos visto conjuntos de muy buena prueba de admisión clasificados que después terminan desinflándose a lo largo del concurso oficial. En algunas categorías, además, que son muy complejas, y hablemos de la categoría humorista, porque la composición, claro, arriba de la mesa, cuando vos ves a los artistas de remera arriba del escenario en 15, 20 minutos, es una cosa. Y después se les hace complejo sostener 3 ruedas o 2 como mínimo de ese nivel de espectáculo. Pero también le pasa a los conjuntos grandes de la categoría, y lo hemos hablado un montón de veces. A mí lo que me pasa es que a esta altura del año en la que estamos, faltando apenas 2 meses, no siento esa cuestión del intercambio de ida y vuelta de la gente deseosa de que arranque la prueba. Bueno, y si uno empieza a repasar nombres, y ahora sí, pongamos alguno arriba de la mesa, hay, pero tampoco hay tanto. Bueno, yo quiero dejar de lado y fuera de la conversación esta que hiciste mucho hincapié y hasta le encajaste el bisturí, lo sentí con cierta cara de dolor y angustia a nuestro compañero de mesa hoy, a Joaquín Olivera, porque claramente, no, porque lo dije el año pasado. Está perfecto, sí, yo comparto. Claro. Cigranos en la prueba de admisión. Yo lo que dije fue sin ninguna alusión. No. Bueno, está bien, pero yo voy a hablar del título, no voy a hablar de Joaquín Olivera. Que es radio, ¿no es cierto? Claro, obvio. Bueno. Pará, con respecto a eso, pero sí, digo desde la experiencia. Yo creo que hay varios factores que termina empezando en el concurso. Uno, creo que se hace muy largo, muy pesado y largo, el concurso para la gente que da prueba de admisión y pasa. Muy largo. O sea, estamos hablando que de junio a febrero, marzo. Es un montón. Está bien, pero
para hacer, por ejemplo, en la categoría humorista, hacer el mismo chiste que tenga la misma frescura y efectividad de un principio. Tenés el 50% para cambiar de lo que era para audición. Y no solo eso, junio, poner, pero porque elegiste aprontarte bien. Podés empezar en agosto, también, que ¿sí? le bajás 2 meses a la preparación. Y esa posibilidad de renovarte en un 50% te da la chance de no caer siempre lo mismo. Y voy a dos cosas diferentes, porque el cabeza decía, claro, hoy por hoy ya no llega el libre de cuerpo, o sea, no llegan tan liberitos para la preparación. No, ya con todo preparado. ¿La categoría de humorista es difícil? Sí. En realidad son todas difíciles, pero ¿por qué? Porque el humor lo tenés que mantener tres ruedas, como venimos hablando y charlando hasta el cansancio. Sí, sí. Ahora, a lo que íbamos para desabrochar esta situación, pero que lo que decía Gastón, nombres o títulos, que creo que va a eso, que uno decía antes, oh, bueno, la prueba de misión está tal, llega tal murga, viene por este lado, ¿qué va a pasar? Hoy por hoy, y con respeto a todos los títulos, ¿no? Los nombres que sabemos, están los Adams como títulos fuertes, pesados. Ahora después encararemos, están los Buis en ese regreso a la categoría. ¿Ves, por ejemplo, dan prueba a los Buis y no hay una cuestión, independientemente del resultado que después devenga en cómo hace esa vuelta de los Buis? Pero estamos hablando de un conjunto grande del carnaval, ¿sí? que a 2 meses de la prueba de admisión, no hay una cuestión de que vuelven los Buis. No. Porque sí pasó con la vuelta de los Adams, pero ya en el tiempo, o sea, hace meses que hablamos de la vuelta de los Adams. Pero a eso es lo que me quiero referir y poner arriba de la mesa, que me parece que estamos en un año en el que estamos llegando ahí, que quizás no sea tan malo, porque a veces cuando uno pone la expectativa muy alta y es aquella historia que dice, anda a ver esta película que mata, y después cuando va, no es tan buena la película, o no sabes qué bonita la chica, y después no es tan bonita. Pero esa cuestión de que a mí me pasa, quiero saber si a ustedes les pasa lo mismo, de que estamos en un momento en el que estamos frío, teniendo en cuenta que para mí, insisto, falta muy poco tiempo. Ah, no entró la primavera todavía. Pero, en definitiva, las últimas presentaciones de los Buis no es que te den el respaldo de decirle a la gana, ¡ah, sí, vuelven los Buis! Hubo también jugar el efecto de la expectativa que hubo, porque iban a salir y terminaron no saliendo, ¿no? Sí. A veces esas cosas, tipo, ¿no? Y tal, incertidumbre si van a salir o no. Lo estamos transformando a nombres propios y no me molesta el acertijo, ni tampoco responder ni hablar, claro. Sobre el punto, pero salto en Murgas, por ejemplo. Vuelve la Mojigata. ¿Está? ¿Qué otro? La venganza de la prohibición, ¿correcto? O por lo menos vi alguna movida ahí con intenciones que la venganza de los utileros vuelve a armarse. Y después son incertidumbres de qué va a pasar con, esto es un título que tiene un par de nombres que me llaman la atención, La Cáscara. Yulay Cabrera, y vuelve un amigo de la casa como es Marquito. Gómez. ¿Está? Pero después es como que Ara Calacana da proadmisión como ya. Título... Que tiene, festeja, ¿cuántos años ya? Sí, claro, aniversario. Pero, y esto también con todo el respeto que me merece la murga, es como decir, bueno, pero los últimos años ha salvado la preadmisión, pero se le ha complicado el concurso. La Margarita, la Margara, para muchos ahí en la vuelta. Es otro de los títulos que tiene un montón de años, y creo que eso es que considerás a lo que dice Gastón, es que la preadmisión, no es que la haga de taquito, pero... le sale bien ese formato de transmisión. Esos 25 minutos, 20 minutos, ese formato le sale bárbaro. Y a partir de ahí, es donde está ese siguiente paso. Lo que pasa es que son dos espectáculos. Y sí, claro. Eso es el gran problema de la transmisión. Y creo que incluso el desafío sería poner a todos los conjuntos que participan del carnaval a esa altura del año, a ver qué espectáculo tienen. Es todo un tema la transmisión. Armás un espectáculo que tiene que tener pasar por determinados golpes de efecto, que después se te termina desarmando y terminás armando otra cosa que capaz, con el cansancio y un montón de cosas, no termina dilucidando la expectativa o lo personales, grupales o del espectador. Bueno, mira, voy con dos conjuntos que creo que el crecimiento capaz que se consideró, pero lo hicieron en carnaval. Fantoche fue uno. Sin duda. ¿Ah? En la categoría humoristas,
Y después todos sabíamos, porque lo contaron así, como el 50% lo podían cambiar, fue la Cayetana, en Murgas, que para muchos debió terminar más arriba en el concurso, pero son 20 pesos aparte. Pero ya armada, y es una murga que hace un ratito está laburando, porque, como dicen ellos, ¿no? En San Carlos es murga, siesta, fútbol. Y también otros momentos de buen pasar. Pero evidentemente fueron dos conjuntos que yo hoy lo tengo en la memoria, en la retina, de esa prueba de admisión, y que pegaron un salto. Pero queremos hablar un montón de veces. Es clave lo que uno elige presentar en la prueba de admisión. Primero por el golpe de efecto del cual hablaba Joaquín. Después también por una cuestión de permanencia y sostener en el tiempo. Que si hablamos que es complejo, de primera a segunda, imagínate de noviembre a fines de enero, donde empiezan a hacer las actuaciones en los tablados. Y claramente a veces el rumbo del espectáculo termina siendo una cuestión que ata a los conjuntos o los coloca en un lugar, incluso con un peso en contra de esa cuestión del espectáculo integral que va a ser de 45, pero en los 20 no termina de dilucidarse, y a veces se utiliza tiempo del espectáculo en la prueba para tratar de presentar una globalidad que no es tal en ese momento, que si no va a ser para más adelante. Y claramente está en esa cuestión de que pegar de arranque y pegar en el cierre de la primera misión es clave en cuanto al meter a la gente para adentro, y que la gente rápidamente se meta en el espectáculo, sin quizás ser tan pretencioso de en noviembre dejar una cuestión sentada de lo que va a ser una cuestión pensada para una integralidad que va a ser recién necesaria o manifiesta en el primer tablado, no, en la primera rueda del Teatro de Verano. E incluso también pasa una cosa con la evaluación. Los jurados también, que he estado en esa situación, los jurados te explicitan que no entienden la globalidad de lo presentado. Y sin embargo, el reglamento te plantea otra cosa, te plantea un fragmento del espectáculo. Y ahí estamos en otro problema. Por un lado querés armar un espectáculo para febrero, pero al mismo tiempo hay una presión en la cual vos tenés que armar un pequeño espectáculo solo para la admisión. ¿Sí? Y hay una contradicción reglamentaria ahí. Bueno, pero pasa que ahí está la virtud, entre comillas, del conjunto, de los creativos del conjunto. Y de la pluma, sin duda, ¿no? Claro, obvio, eso, obvio. Malabares. Como para decir, bueno, muchachos, hasta acá lo hacemos y evaluamos, y a partir de ahí tenemos un 50% para cambiar, mejorar, o sea, obviamente que los cambios se hacen para mejorar, o esa es la intención. Y el otro 50 si lo mantenemos. Presentación, despedida, porque aparte no hay... Esto es una cuestión de números razonables. 5 minutos de presentación, 5 minutos de despedida, tenés 10, te quedan menos. Te queda menos por creatividad. 5, hoy si hacemos 7 y hoy si hacemos 6 más, son 13, achicamos el margen. Y bueno, a partir de ahí se te da toda una combinación de tiempo cumplido, de espectáculo a realizar, y en ese entorno va. Yo entiendo lo que dice Gastón, pero creo que la expectativa está por varias de esas murgas. Bueno, por ejemplo, Jardín del Pueblo, el año pasado, que lo vimos en una preadmisión y después cumple con creces lo que fue el concurso, no le dio para pasar. No lo tenemos este año, por lo menos para la preadmisión a Jardín del Pueblo, ¿sí? El que está trabajando... Yo había leído algún posteo, capaz que me cruzado y mal, de que Jardín del Pueblo... Lucas Bueno, es el del tercer guiarredor coral de Jardín del Pueblo, dentro de esas novedades que uno se entera vía redes sociales, por tanto, ponga Jardín del Pueblo en la prueba de misión. Bueno, ahí está. Y Sebastián Mederos, letrista de La Mula. El Seba Mederos, bien, capaz que escribe algo mejor que lo que... Escribe y sale, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, capaz que le pone un poco de humor y una buena performance de murga, ojalá, para los intereses de Jardín del Pueblo suceda eso. Bueno, Fernando Morales pasa a ser el arreglador coral de Areca La Cana. Mira. Cevita Custiel es un hombre de La Trasnochada. Ha llevado a La Trasnochada también Cevita Custiel, dentro de esos nombres que, por ejemplo, me gusta mucho el estilo o la forma de hacer murga que han tendido de La Guardia Vieja, que obviamente no da prueba de admisión. Pero ahí ya te está yendo a conjuntos que no dan prueba de admisión. Está pasando el espinel rápido. Salta de un lado al otro como si nada. Joaquín lo estaba observando, mirando, y dice, che, volvemos a los bubis. Sí, a ver, pará, apretar el micro, dale. No, iba a decir una cosa que pasamos por alto de La Mojigata, que es el regreso de Duarte. Sí, de Ramiro Duarte, un crack.
Pero Ramiro participó ya en... Ramiro terminó siendo el arreglador de Jardín del Pueblo. De Jardín del Pueblo, exacto, en este carnaval. Y va a estar al frente de la Mojigata, rumbo a la promisión para el carnaval 2025. Sí, sí, sí. Ahí tenemos a la Moji como... Pero digo que es una fusión interesante para ver, la Mojigata con un arreglador como Duarte, ¿no? Dígalo. Sí. Un arreglador murguero con estilo de murga y con todo el cariño y respeto que le tengo a la Moji, que aparte hace murga por donde se quiera, pero es un arreglador con presencia. Por eso esa fusión es interesante ver qué va a pasar, qué búsqueda va a tener la Mojigata después de estos años que no salió. Claro, sí. Hay sí. que ver, capaz que si nos encontramos con otra cosa. Totalmente. Pero bueno, sin querer, veo que estuve repasando que Jardín del Pueblo da prueba de audición, que ahora cara cumpliendo un montón de años también da prueba de audición, que le pasa lo mismo a la Mojigata, pero son... Y insisto, creo que la Venganza también está trabajando, comenzando a trabajar como para dar la prueba de admisión para el carnaval 2025, de esas expectativas que decía Gastón hace un rato, de qué va a suceder. En el bloque anterior hablaba un poco del reglamento y de los componentes. Yo creo que ha sido una atadura importante para comparsas, porque no tengo movida de alguna comparsa que vaya a la prueba de admisión. Sí, de llamadas, porque tenemos un montón anotadas. En algún momento Loja del Cuareín había tenido como un atisbo de intento, pero... Nada, creo que quedó totalmente en el intento de hacer concurso y no, o sea, participar sí de las llamadas, pero no de estar concursando, porque es una categoría que, entre la cantidad de componentes que deben subir al escenario, termina complicando, porque aparte subiendo al escenario y también participando de los tablados, ¿no? Sí, o sea, claro, no aparte, más. Ya en plan más montaje de espectáculo, cada componente es un vestuario, o sea, hay un montón de gastos. Cuadros son mil, ¿cuántos son? Cientos. Estáis mínimo, yo creo que estamos, a ver, cuadros, no presentaciones de despedida. No. Yo creo que son mínimo como 6 o 7, y a partir de ahí empieza a vestir a las bailarinas y los bailarines. Es un montón. Un cuerpo de baile ronda entre 12, 14, ¿cómo es? Componentes que hay que picharlos, que hay que meterlos en picha arriba. Que aparte la categoría de revista en ese sentido ha encontrado la fórmula de acotar la cantidad de cuadros. Eso sí, claro, pero pero en ese acote hay un tiempo a cumplir. Sin duda. O sea, y en comparsas, a ver, y esto lo repaso rápidamente, pero milongón, candombe, el cuadro para Gramillero Mamá Vieja, el afro, sí, pero a veces se integra al del milongón, un candombe más, estamos en 5 cuadros, presentación, despedida, y yo creo que me está faltando por lo menos un candombe más. Y sí, aparte hay todo un tema reglamentario en cómo tienen que bajar, así que son más, la despedida es más extensa que en otras categorías. Sí, ahí, ¿no? Cómo bajan, cómo tienen, son más de un tema. Sí, bueno, también eso a veces le da la chance de acortar en otros lados, sí, bueno. Claro, y ahí yo no sé si eso a veces puede estar tan bueno o no, porque depende del show. La dibujás, sí, depende del show. La dibujás de ese lado. Usted decía, sí, no me quiero olvidar de la niña Maginot, que es otra de las murgas que da prueba, que entre otras incorporaciones que ha hecho para el próximo carnaval, recluta al Tachuela Manuel Aniz, redoblante de Nos Obligan a Salir, pero el premio del último carnaval, que antes no salía de la murga, deja varios integrantes y figuras notorias para recalar en otros conjuntos, y bueno, es el caso del Tachuela, que será parte de la línea Maginot, que con Fernando Ponce y una barra interesante de viejos conocedores de las líderes murgueras, vuelve a presentarse en una prueba de admisión. Lo dijimos, es que no salía a salir desde el primer programa, nosotros, saludo a Toto, se iba con la copa de la casa, Nos Obligan no sale. Y el regreso de Carambola también, por otro lado. ¿Sí? Título pesado. Mirá, para revista que... revistas, porque ya que tirás también ese disparador, tenemos Carambola, tenemos Katia Zakarian con... Madame Gótica, seguro de la preadmisión. Sí.
cupos asegurados que tenemos son Tabú, la compañía, y Gala 1985. Gala, sí. Esos son cupos asegurados. ¿Qué pasa con House? Claro. Bueno, House. No lo voy a firmar como lo hice cuando nos volvieron a salir. Pero yo, hoy por hoy, te diría que un 60 no sale y un 40 que sí. Y capaz que te digo, un 70 no sale y un 30 que sí. Exactamente. Quiero que... Capaz que se guardan justamente para el próximo año poder estar participando y dando el salto que siempre ha buscado de calidad Nico Téllez con su revista House, por ejemplo. Pero me quedan categorías. Claro. Está. Hacemos la pausa y en la próxima charlamos mucho más aquí en Colados el Camión desde la cocina de Loli en el Club Voleibol Mundial Millán y Sitio Grande, Millán 2843 2236764 al mediodía siempre. Variante en menú diario diferente, 4 menú diario diferente, más los cotidianos, siempre pasta, siempre una carne, unas milanesas napolitanas que están espectaculares, o milanesa de pollo, milanesa de carne, una lengua, la vinagreta con una fineza y un sabor espectacular. Llamás al 2-203-6764 o al 097-618-886, el delivery, tanto de mañana como al mediodía, como a la noche. Y si lo disfrutas también aquí en el salón comedor, que está espectacular, las exquisites dulces que están a la orden del día, empanadas, tartas, saladas, napolitana, pascualina, jamón y queso, bueno, de tutti, aquí en la cocina de Loli, Millán, esquina Sitio Grande, en el Club Voleibol Mundial, 2-203-6764. Y el sábado, con la murga en el alma, Loquillo Garrido retomando formato de murga, realmente para disfrutar, cantarola un buen rato, también para lindo lugar para compartir unas picadas, es diferente, hay un menú, las picadas te las recomiendo, Joaquín, te espero, el sábado te espero, si querés pegarte una vueltita. Y me va a pegar una vueltita, ¿cómo no? Sí, te espero aquí, las reservas también al 2-203-6764 o al 097-618-886. Esto es este viernes, el sábado 7, sábado 14, Sergio Durán, la voz del tango. Qué también, lindo. A tanguear tranquilamente, siempre hay algún invitado y realmente haciendo las delicias. Y el sábado 21, Les Cretines, con una variedad de covers, pasando por todos lados, variedad de covers, que incluso ahí va la hora, por ejemplo, hay flamenco dentro de ese show. Sí, hay de todo. Aparece un Fito Páez, aparece un rock uruguayo, aparece un candombe. No, eso es Les Cretines, pero esto es sábado a sábado. En la cocina de Loli, en el salón justamente para eventos. Ya te conté que A Todo Color Pinturas tiene 5 casas, pero eso no es nada, porque Lini Compañía está en Cerro Largo al 1002-952-41 con todos los productos doble K, shampoo, desodorantes y perfumes para mantener a tu mascota coqueta, coqueta. Algo de cortapelos Andis de uso profesional y doméstico, y ahora una nueva línea de limpieza. Ahí en Cerro Largo al 1000, pasás y charlas con mi buen amigo Roberto Lin, Guillermo Causo, Esteban Greno. Descubrí todos los productos que hay. La línea de limpieza, realmente hay ofertas espectaculares. Desde los productos tradicionales, esos conocidos de marcas famosas, están ahora en Lin y Compañía, y una línea de productos también para la industria. 2-952-41. Desde Importaciones, construí tu mundo. Te hace un clic de tu mejor compra. www.timporaciones.com. Ahora nuestro nuevo salón y showroom con estacionamiento privado. Rondó 1962. Ingresá a www.timporaciones. Y ahora también hay productos para el hogar. Está buscando cafeteras. Está buscando ahora que se ha dado mucho lo que son las barbacuit. Las barbacoas, ya sea de gas o también a carbón. Las encontrás en DT Importaciones, aparte de tener toda una línea para renovar tu casa, como lo encontrás con DT Importaciones. A la pausa nos vamos por el Sport 890 en la Radio Deportiva del Uruguay. Esto es Colados al Camión, el verdadero carnaval.